sobre Limi de Talara. El Cienciano abriría la cuenta a través de César Balbín. Qué golazo, ¿eh? Que volvió al cuadro titular a los 4 minutos. Pedro Sanginés le pega con un fierro. Uy, se equivocó feo Mauriño Mendoza. Era el 1-1 en el segundo tiempo. El segundo de Cienciano está aquí con Daniel Porras, que le da el triunfo al cuadro cujeño. Ahora vamos al partido entre Alianza Atlético y el New Minas. Uno de los mejores jugadores del campeonato, Harry Castillo. Este colombiano es un jugadorazo. Pisa la pelota, tiene habilidad, tiene definición. El empate llega a través de tiro penal Roberto Colsen a los 6 del segundo tiempo. Luego Jorge Loverita Ramírez se reencuentra con el gol a los 18 de la segunda fracción. Así es, y a los 22 minutos el empate. Canco Rodríguez le pega y al final el rebote lo recoge Wilmer Abad, que le mete el puntazo y se va a celebrar el empate para el Alianza Atlético.